¿Qué tal, gente? En el último vídeo estuvimos viendo cómo modificábamos la Benelli para el que será nuestro próximo viaje a la península y Pirineos. Nos faltaba la guinda del pastel, que como les adelanté, son unos neumáticos Motoseta Rads que estaremos montando hoy. Y es por eso que estamos aquí en Motogaraje, el taller de referencia para nuestro grupo off-road aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Son distribuidores de las principales marcas de neumáticos y vamos a tener la oportunidad de ver el montaje y hablar un poco con Raúl, el propietario, sobre las peculiaridades y diferencias entre algunos de los modelos más icónicos de la marca Motoseta. Vamos a ello. Y la de ese Raúl, ¿tú cómo la ves? La Adventure es un poco más dura que esta, pero tiene el mismo desarrollo de taco. O sea, tiene el taco trasero es muy similar, pero el delantero es más ancho. Entonces, para rutas por carretera va más suave, no te hace tanto ruidito, no vibra tanto. ¿Vale? Uh-huh. Esta lo que tiene es que es la más blanda. Entonces, ya de por sí las motocicletas son duraderas, duran demasiado como para ponerla más dura. Claro. Esta es el compuesto ideal. ¿La Desert sería la madura? La Desert es más dura, pero también es la más agresiva. Tiene el taco más separado, con lo cual hace mucho más ruido. Es para terrenos más áridos, más sueltos, más de picón. Como si fuera la rueda de un tractor, ¿no? que te escarpa. Ajá. Por ejemplo, en Fuerteventura, en arena, en la pared. La Desert es la mejor, que va sin duda. Claro. Yo recuerdo en la Láctica ir en tercera, a fondo. ¿No? Y echando arena, bueno, se había pedido la arena así para atrás, parece una montaña de agua. Sí, es verdad, la rueda trasera de la Desert tiene una especie de forma de pala, es verdad, cierto. Y después en carretera, al no ser un neumático de taco blando que se te dobla, pues te mantiene el cuerpo en la carretera y no te hace la rareza esa. Entonces, ajá, va bien, o sea, no va mal, pero te vuelve loco la cabeza. Muy bien. Parece que vas con una moto, ¿verdad? Y no justo cuando el viaje. Ya las dejas medias. Claro, para rodarlas un poquillo y no irme al viaje con la goma recién puesta. Y así le voy cogiendo yo también un poquito el tacto. Ya lo han visto, compañeros, ahora sí que contamos con una moto completamente equipada para la aventura y con unos neumáticos que nos van a ofrecer una gran durabilidad, resistencia ante pinchazos, un buen comportamiento en carretera y sobre todo unas excelentes prestaciones off-road, que es donde prevemos que nos podemos encontrar más problemas. Esto es todo por ahora, sigan atentos y conectados para no perderse nada del viaje a los Pirineos y como siempre les digo, peguen un like y nos vemos en el próximo vídeo.